aburridos. Así que acabamos de llegar al hotel, vi el mini bar y dije, ok, no voy a tocar nada. Así antes leer el menú para ver que, aunque sea, a ver si el agua es gratis. Sí, dije, tal vez aunque sea el agua es gratis. Ya me metí y sí, leí que el de 600 mililitros es gratis. Y pero, ah, qué chingo, está frío, está en el refri. Dos botellas gratis, ok, ya las abrimos, salud, bebito, ya llegamos a la Ciudad de México, hay que celebrar. Abrimos las dos botellas, vamos al baño y nosotros, ay, qué bonito está, y vimos unas botellas más chiquitas de agua, entonces, no, esas son las botellas gratis, y esas son las que dicen 600 mililitros, sí, y por cada botella, sí, así que, nos creo, van a cobrar, ajá, por estas dos. Pero pues tenemos ya mucha agua que tomar. Estamos cansados. Sí, estamos cansados. Nos despertamos hoy a las 5 de la mañana para agarrar el vuelo y estar todo bien, pero ya llegamos morridos. Exactamente. Ya llegamos a la Ciudad de México. Ahorita sí. Son creo que como las 3 y media, por ahí. Sí, por ahí. Ay, morridos. Neta, sí, estoy bien cansada. Siento que hemos estado en chinga por las últimas 2 semanas y neta... Yo no quería venir a este viaje porque siento que habían demasiadas cosas que hacer en casa. Como que nada está terminado, aunque estemos de acá y para allá y intentando terminar el departamento. Y tenemos un montón de cochinero, un montón de cajas que tenemos que llevar a la casa de la mamá de Pelón para que nos lo aguarde, porque es más cochinero que tenemos en su storage, que ya en el nuevo depa ya no tenemos. O sea, muchas cosas. Estoy súper feliz, me encanta venir a la Ciudad de México, pero estoy como que con eso todavía... Mi mente sigue en San Diego. Con el depa que, con el todavía, depa no que todavía no está todo terminado. Sí. Pero muy agradecidos que estamos aquí. Oh, claro que sí. Nos dio una oportunidad de poder trabajar con una marca y nos trajo para acá, a la Ciudad de México. Así que sí, estamos felices. Contentos, nada más que mi mente está un poco frita. Sí. Así que, sí, creo que ahorita... ¿Vas a querer al gym? ¿Tú cómo lo te pregunté a ti? Yo sí voy. Neta, pero tengo hambre, tengo sí, una yo madre también tengo hambre, esa es la cosa, que me siento medio debilucha. Ajá. Así que no quiero el gym así. Pero sí, todos afuera se ven bien nice y bien fancy, morrillos. Nosotros llegamos bien chamagosos. Sí, o sea, yo con mi outfit de viajar de siempre. Mis leggings ya viejitas, mi sudadera blanca, cualquier playerita, aunque sea, no tengo Crocs. Gracias a Dios, no me puse Crocs. Y lo pensamos ayer. El pelón me dijo... Baby, ¿te vas a llevar Crocs? Y yo, no, me voy a llevar tenis normales. Pero sí, todos están vestidos súper nice, hasta aquí abajito del... Ay, yo rascándome el ombligo. Aquí abajito del hotel. afuerita, en lugares, todos están súper nice, así que me da como estamos penita. Nos estamos quedando en el Hyatt. Sí, en el Hyatt. Creo que en Polanco, si no me equivoco. Sí, pero ay, me encanta estar aquí, neta. Sí. Estábamos manejando en el Uber para acá y yo como que ah, me encanta la Ciudad de México, neta. ¿Pero a buscar algo de comer? Cámbiate primero, ¿no? Tengo que me pongo mi traje. Fuimos en busca de comida, morridos. Sí, encontramos un 7-Eleven, lo bueno, encontré... De campeones, de proteína, cheque. Deslactosado, un hot dog, pelón, unas como unos triangulitos de arroz con salmón adentro. Ahorita les enseñamos. Ajá, y estoy muy curiosa por saber cómo saben. Tienen mayonesa y así que yo no agarré eso. Pero quiero que primero pruebe y me diga qué show. Pero sí, eso va a ser el almuerzo de hoy. Almuerzo de hoy para entrenar después. Y fuéramos a comer tacos, morridos, pero no tenemos nada de pesos. No. Tenemos que ir a sacar, entonces, por ahorita... Esto de volada. Sí, ya después nos bañamos y todo. Exactamente. Hacemos todo esto. Tengo demasiada hambre para ir a buscar. Vamos a ver cómo saben mis... Ah, sí. Mis... Los he visto como en vlogs, ¿sí? Cuando gente va como a Japón. Sí, yo también. Pero sí, ¿verdad? Me hizo raro verlos y yo... ¡Ah! Vamos pero a ver si saben todos buenos. Tenían mayonesa y yo... Sí, lástima. La mayonesa nomás no. Pero ya te dejo saber si están buenos sí. o no. Sí. Uno es de rachera y otro de salmón con mango. Se ven interesantes. Está interesante sí. esa combinación, ¿eh? Sí. ¿Cuál prueba primero? El de salmón. No sé cómo quitarla ahí. Tiene sí, instrucciones, ajá. Están en japonés. Ay, ¿no? Amor. Uno. También en inglés. Sí. Como siempre. Otra vez. Provecho, amor. ¿A ti? Y hoy estoy acá. También provecho, amor. Provecho, ahorita. Provecho, amor, Ríos. Siento que casi nada de salmón. Mucho arroz. Y un chingo de arroz. Nosotros en México comiendo un pinche hot dog del 7-Eleven. Y esta madre, ¿no? No sepa nada de salmón. ¡Me han estafado! 2 de 10. Mi hot dog me gustó mucho. 7.5 de 10. Jam time. Jam time. ¿Cansados? ¡Qué hueva tengo! Pero lo vamos a hacer, morridos. Sí, eso tenemos sí. que hacerlo.
Mis ojos, o sea, ya los tengo chuecos, uno medio cerrado. Pero gym time. Mentalmente son como las 10 de la noche. Sí, neta, estoy cansadísima, pero darle duro. Nos vamos a sentir mejor después, sí, según. Sí, y se va a cerrar completamente el ojo ahora sí. Vámonos. Corrió, se soltó la lluvia, machín. Sí. Y los truenos también. No sabemos qué pedo, cómo va a estar mañana. Que mañana, según el evento, es afuera. Entonces, según también va a llover así, cabrón, mañana. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Pero, pelón, ver conmigo al evento. Sí, es que teníamos, no teníamos planeado, pero no tenía, no estaba en la lista del evento. Entonces, yo me iba a quedar aquí mientras que ella iba. Y ya que regresara, pues estuviera aquí. Ajá, pero conmigo. Sí. Me pudieron poner en la lista, así que mañana voy a estar con Prissy para... Pero sí, me tengo que ir a comprar algo para ponerme porque no planeé ir al evento Morrios, así que sí, mañana me tengo que ir a comprar unos pantalones, algo bonito. Pero sí. Mi amiguito tiene razón. ¿Qué? Me siento 100% mejor después de ir al gym. Ya, hace algo, Morrio. Sí, no sé por qué, wow. Pero el gym hace algo. Ajá, nada más que tengo miedo sentirme como otra vez bien relajada después de bañarme. Pero pues ya es tiempo de... Y con los taquitos. Íbamos a ir al cine, queríamos ir al cine, Morrio. Sí, pero... La última vez que vinimos a México, pero una de las veces que vinimos a la Ciudad de México, fuimos al cine y fue toda una experiencia y nos encantó, como... No sé cómo explicarlo, pero es diferente. Sí, la verdad que sí. Y me encantó, así que queríamos ir otra vez. Pero creo que mejor vamos a tener una movie night aquí. Sí, porque estamos bien cansados, sí. Morrios. Y queremos estar frescos mañana. Mañana, para todo el día. Sí, para todo el día. Pero sí, chance, vamos mañana, chance. Ajá, changuitos, sí se puede, me voy a bañar. Sí, como les digo, vayan al gym, hagan ejercicio, se van a sentir como mil veces mejor después, no sé. A nosotros nos ayudó el día de hoy. Machine. Que nos sentíamos bien. Caca. Sí. La verdad. Cansadísimos y todo, pero... me quería levantar de la cama, estaba como que me duele todo y ahorita siento como que nuevecita. Vamos al cine. Sí, ¿sabes qué? No, voy a bañar. Nos bañamos, sí. Y taquitos. Sí, taquitos también. Sé que les hemos dicho mil veces, pero voy a repetir. Ocupamos una nueva cámara. Ya cuando la prendemos o la apagamos, hace como un sonido que parece de alien. No está hablando. Sí. Pero ya estoy bañadita, cambiadita y todo. Duramos como media hora buscando un lugar de tacos. Sí, es que hay muchos. Entonces, para decidirnos, sí tardamos bastante. Y para saber si están buenos o no. Uh-huh. Porque nos estamos yendo con lo que están diciendo en Google. Sí. Yo como que aquí en la área de Polanco está como más nice. Ajá. Y no hay tanto como... Queríamos más puestecito como... Que estén bien sabrosos. Exacto, no queríamos nada como fancy, nada. Pero pues, ya, nos ganó la hambre. Sí, ya eso sí, ya. Y vamos a ir a uno que se llama La Casa del Pastor. Ya llegamos, ahora sí, taquitos time. Taquitos time, la casa del pastor. Sí, mi tripa lo sabe. El hotel, llenitos. A gusto. Pero ahora se soltó un poquito más la lluvia, está chisteando. No está lloviendo. Pero o sea, ahora ya otra vez siento el cansancio y todo, como que mis ojitos se quieren cerrar. Oh, está rojo. ¡Ay! Me da miedo cruzar en rojo. Pero estaba tan rico. Están tan deliciosos, neta. Prissy me dijo, ¿qué otro? Y dije, pues chingueso. Sí. Y agarramos al final uno y uno más. Oh my god. Recomendadísimo, neta. Sabroso, sabroso. Ay, ay, ay. Esta ventana literalmente me escupió en la cara y me sacó el dedo. Horrible la luz que entra al cuarto. Me estaba donde parecía muerta, morrida. Es que es como esas ventanas como de Las Vegas que tienen algo en el espejo. En el espejo, en la ventana que sea como espejo para que la gente no vea para adentro. ¿Saben cómo? No sé si me entienden, pero la luz... Horrible, me estaba ondeando. Y más porque voy a estar en mis días en como una semana. Así que estoy loca. Ahorita estoy loca. Pero buenos días, ya fuimos al gym. Nos bañamos, desayunamos mantecadas del 7-Eleven. Pero era un de snack campeones. Era un snack así como
rapidito. Sí, para ir al gym de volada. Y sí, ahorita nos vamos a cambiar y vamos a ir a desayunar al... Ahora algo así. Pues bien... ya no es desayuno, un brunch. Un brunch, a ver qué encontramos. A ver qué encontramos. Tapaste el sexy nuevo con... De esta manera es gratis, ¿eh? Es gratis. Desayuno time. Me asustó la señora. Eso es lo que me asustó cuando se abrió, pues que volteé. Llegamos al lugar de Brunch Morrillos, pero estaba retacadísimo afuera, que es que afuera es el vibe, se ve súper bonito. Sí había mesitas chiquitas adentro, pero se veía como que, no triste, pero bien, no es el vibe que queremos. Así que vamos a ver si encontramos algún otro lugar que tenga así como el vibe afuera. Para encontrar un lugar. Sí, eso sí, tenemos porque que. Porque hay muchísimos. Sí. Aquí habíamos visto este lugar en TikTok, por eso sí venimos, pero de todos modos me vale. Ahorita lo encontramos, sí, exactamente. De mi tripa. Apúrense. Sí, está bonito el lugar. Sí, está aquí. Está perfecto. Este es el pan que quería. Muchas gracias. No, es que chequen qué cute se ve. Pero ahorita conocimos a una morrilla, Jimena. Muchísimo, muchísimo gusto. Gracias por pararnos y por saludarnos y todo. Y ella nos recomendó este lugar, que los chilaquiles están bien ricos y que los verdes son los favoritos. Así que creo que eso es lo que voy a probar. Sí, yo ¿también? Tengo un chingo de hambre y se me antojan los chilaquiles. Dicen que las porciones están bien, como grandecitas. Creo que compartimos dos chilaquiles y agarramos otra cosita. Un panecito, algo dulce, ¿no? ¿Feliz? Sí. ¿Y tú? Está bien, está bien. Morrillos caminando por todo Polanco. Sí, ya la atinaste. Sí, caminando por todo Polanco. O sea, ver tanta planta, tanta naturaleza. Bueno, mezcla de ciudad. De ciudad. Me encanta. Está perfecto. Le da pelón. Mi sueño sería vivir aquí algún día ya. Ya de viejitos, pues. Me encantaría estar aquí. Sentir tan relax el vibe. Sí. O sea, me encanta. Sí, yo estoy enamorada de este lugar. Yo todo fascinado con las plantas. Porque ya saben, me encantan las plantas. Y yo, mira, cheque, qué bonito no, crecen. Y pelón, ¿cómo nos mantienen vivos? Porque los de él siempre se mueren. Sí, nada, no, tampoco. Me encanta. Estoy enamorado de este lugar. Por cierto, pelón, se olvidó el cargador de la compu. Gracias. Muchas gracias. Estábamos gracias así de subir el vlog nuevo de la mudanza. Estaba como a 70 y algo por ciento cuando me puse a editar las cosas y ¡pum! Se apaga la computadora. ¿Dónde está el cargador? ¿Quién sabe? Pero ya está listo el video. El video se sube, ¿no? Se sube el viernes, mañana. Mañana viernes. Sí. Cincho, porque ya está todo completo, ya está listo, pues. Sí, ahí está. Perdón, disculpe. Y que comience. Oye, está dando todo bichi. Morrillos, comenzó a llover machín de nuevo. ¿El evento es en 2 horas? En 2 horas. No sabemos qué va a pasar. Estamos al pendiente de a ver qué nos dicen. Sí, se cancela, si no. Porque. Pero el día, morrillos, estuvo hermosísimo el día de hoy. Estoy orgulloso que desde que llegamos no habíamos tomado Uber. Recorrimos toda la ciudad en caminando, no sé, es todo un vibe, morrillos. Y viendo, no sé, viendo... Más, conoces más. Sí, conoces la ciudad de una diferente manera, pues. Sí tomamos Uber de la plaza al hotel, nomás porque para ahorrarnos un poco de tiempo. Pero encontramos todo. Nos vamos a cambiar. Nos vemos en un ratito. Sí. ¡Fuga! ¡Fuga, morrillos! Estamos apenitas. Sí. Faltan 20 para el evento, pero el evento está cerca, pero queremos llegar poco temprano. Sí. Mi bebita, cheque nomás. ¡Qué guapa! Una vueltita. Sí. Es algo casual, nos dijeron cómodo, no vestido pegado y no tacones, así que... Este es el vibe, es lo que encontré en último minuto. Lo bueno que traje esta de la casa, si no... No voy a hacer nada. No, porque traje puras playeritas, pues, sí, para ir al gimnasio y pues para andar ID a gusto. Sí, tengo mi cartera. Y tu ID también, ¿verdad? Sí, sí, entonces vamos a cambiar esta cámara, morridos, por nuestro celular. Entonces, sí, nos vemos allá. Bye.